¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este semanario departamental TV. Aquí estamos nuevamente juntos para compartir la información de nuestra querida región de Paraná Campaña. Aquí estamos para compartir información que tiene que ver con Cerrito, obviamente, la palabra del subintendente José Palacios, luego de la reunión que mantuvo con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, obras públicas, reunión de la Defensa Civil, autorizando a eventos sociales hasta 100 personas y en salones habilitados por el municipio que tengan la capacidad de entre el 40% para ocupar 100 personas, entre otros temas. Además, situación epidemiológica, reunión de intendentes con el fútbol de Paraná Campaña, entre otros temas. Además, en este semanario departamental TV se viene una nueva cohorte de cuidadores de ancianos en Cerrito, la palabra del doctor Gianfelici. También aquí en este nuestro semanario departamental TV se cumplen 44 años del golpe de Estado de aquí en la República Argentina. Lo sufría Cerrito, sí señor, también aquí en Cerrito tenemos la historia viva de ese momento a cargo de quien fuera el primer intendente de Cerrito, el señor Jorge Alberto Yarges, que allá en aquel 2012 nos contaba este relato sobre qué ocurrió, cómo ocurrieron los hechos un 24 y 25 de marzo aquí en Cerrito en el golpe de Estado, y el recuerdo para don Jorge Yarges, que ya no está físicamente con nosotros. Además, bueno, se viene Semana Santa, sí señor, actividades que tiene que ver con los complejos turísticos, María Grande con termas, Interlagos, actividades en Hernandarias, también en Pueblo de Urugo, en Villa Urquiza, también Cerrito, en distintos, obviamente, lugares, aquí, territorio de Paraná Campaña, eventos relacionados a Semana Santa. Y nosotros, obviamente, estaremos uno de ellos. Nos presentamos, llegó el otoño 2021 y en unas jornadas magníficas en Paraná Campaña nos estamos presentando para luego sí el desarrollo de toda la información. Con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos, trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente, Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. ¿Serías cómplice de un delito? El juego clandestino es un delito penal. Denuncialo anónimamente al 0800-444-2327. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sin mosquito, no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapa tanques, tachos y depósitos de agua. Gira todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consulta a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Termas de María Grande, piscinas termales al aire libre y cubiertas de excelentes propiedades terapéuticas. Todos los servicios, sanitarios, duchas con vestuarios, enfermería y guardavidas. Espacios recreativos, zona de camping, parrilleros, hotel y cabañas. Visita y viví la tranquilidad. Termas de María Grande, tu lugar. Empresa San Vicente, Yab José Mario, transporte de pasajeros.
San Vicente. Con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobrin, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Limitada, siempre mirando para adelante. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Armas, completamos personales, en solo unos minutos es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés, descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR. Elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR. Comprometidos con lo que hacemos. Comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR. Antártida Argentina 153, Cerrito. Teléfono 4890-392. Email productosjr@hotmail.com. Productos JR. Compromiso con la calidad. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Si sos cliente de Hacienda de la Ganadera, esta oportunidad es para vos. Te presentamos Línea Ganadera. Una exclusiva manera de financiamiento para que mejores tu rodeo y tengas una producción más eficiente. Crédito en pesos y a tasa preferencial. Consultá con nuestros asesores del sector Hacienda. Cooperativa La Ganadera. Desde 1952, junto al campo argentino. Crédito sujeto a calificación y aprobación de Cooperativa La Ganadera. Para la suela de los Winners y los suelos de adoquines, la mejor pelota que imagines. Nueva pelota YPF Messi Adidas. Algo único entre tu suelo y tu suela. Canjeala en YPF con tus puntos Serviclub. José Palacios, intendente de Cerrito, habló con nosotros sobre la reunión que mantuvo con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Obras para Cerrito, que tiene que ver con la obra de gas y extensión al parque industrial. También escuela 17, un edificio nuevo en la Escuela Técnica Intendente Orlando Loguera. Además, sobre otros buenos proyectos que tiene, como un salón polifuncional en el Polideportivo Municipal. Hablaron de una fecha inaugural de la cancha de hockey de Unión Agrarios de Cerrito, donde la provincia tuvo su aporte también. Y además una posta sanitaria en Pueblo Moreno. La palabra de Palacios, haciendo referencia a las nuevas habilitaciones después de la reunión de la Junta Civil. También situación epidemiológica en la ciudad y la reunión que mantuvieron con intendentes y autoridades del deporte para avanzar en el fútbol de Paraná Campaña. La palabra de José Palacios.
Bien, con el intendente José Palacios, hace horas nada más acaba de finalizar una audiencia que mantuvo en el CPC con el gobernador de la provincia, el contador Bordet, donde, bueno, analizaron obras para la ciudad, obras que, bueno, nos ha venido adelantando y que hoy, bueno, se lo ha expresado al propio Bordet. Palacios, ¿cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, en el día de ayer fuimos recibidos por el señor gobernador junto con mi colega Oscar Toledo, de la ciudad de Oro Verde, una audiencia en la cual le habíamos pedido la semana pasada y que la verdad que en la cual le agradezco mucho al señor gobernador de tener una pronta respuesta y habernos recibido en forma inmediata. Para nosotros es importante, más que nada, para poder ir viendo y el estado de las obras que por ahí le hemos presentado a la provincia a fin de poder llevarlas adelante en forma conjunta con el gobierno. Y en ese sentido, en lo que respecta a las obras en gestión, algo tan importante que nosotros hemos estado trabajando desde el comienzo de del periodo de trabajo, fue el tema de la provisión de gas natural al parque industrial. Nuestro parque industrial hoy por hoy, digamos, se encuentra estructurado con servicios de energía eléctrica, agua, accesibilidad, por supuesto, y bueno, claro. El tema de gas natural es un insumo tan importante que implique cualquier industria hoy por hoy lo va a estar requiriendo. Esa fue una obra que ya venía en su momento ya gestionada por gestiones anteriores y bueno, por distintas circunstancias se tuvo que ir posponiendo. La verdad que ayer en cuanto a la información por parte del gobernador, no, realmente nos venimos con una expectativa muy linda por el hecho de que en esa instancia nos anoticiamos del hecho de que en estos momentos se encuentra en proceso de la preparación de los pliegos licitatorios, que implica, digamos, en un proceso no tan largo, en un periodo no tan largo, ya el llamado a licitación de tal obra. Así que, bueno, respecto de esa obra en sí, ya casi que el proceso va avanzando y mucho, porque en principio cuando lo habíamos consultado estaba en una instancia de preparación del proyecto y ya hoy ya estamos en el proceso de conformación de pliego. Para nosotros realmente es muy importante. Dijo, en 30 días aproximadamente podría, bueno, haber novedades en cuanto al llamado de licitación. Sí, exactamente. Bueno, quizás por ahí uno no se quiere sujetar tanto al plazo en sí. Es más que nada por ahí para hacer un seguimiento de parte nuestra, de la parte ejecutiva, y poder, por supuesto, comunicarnos con el gobierno de la provincia o con el área correspondiente, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Energía, para ver cuáles son los avances de la conformación del pliego y, bueno, en definitiva, por ahí establecer un plazo de referencia. Ojalá así sea, que dentro de un plazo de 30 días se esté haciendo un llamado a licitación de esta obra tan importante para nosotros. Después, bueno, estuvimos charlando también de una obra importante para la comunidad, que es lo que es el nuevo edificio de la Escuela Técnica Intendente Orlando Lovera. Es un proyecto que también ya viene de gestiones anteriores, que ha tenido sus presentaciones y que en definitiva en reuniones anteriores con el gobernador le hemos puesto de manifiesto y en la cual el gobernador, por supuesto, ha dado su interés muy particular en cuanto a la necesidad de poder desarrollar distintas accesibilidades en cuanto a inversiones, perdón, en lo que respecta a la parte educativa, y en eso su compromiso a poder llevar adelante esta importante obra para nosotros. Que vivimos en esta comunidad de Cerrito, sabemos que hoy por hoy esta institución está funcionando en un edificio que quizás no es el adecuado o no están las condiciones necesarias, que es una instalación municipal, y la idea por ahí poder brindarle un espacio, como estamos acostumbrados en la comunidad de Cerrito, a tener las condiciones necesarias y adecuadas para una escuela tan importante en nuestra comunidad, que es una escuela técnica. Así que bueno, el gobernador se comunicó con el ministro Richard, el proyecto está en un proceso de construcción de lo que es el proyecto en sí, así que bueno, vamos a seguir avanzando y por supuesto trabajando en conjunto e ir digamos informándonos del avance de ese proyecto, más que nada lo que respecta a la parte presupuestaria de esa obra tan importante para la comunidad. Bueno, ¿y qué respuesta, bueno, tiene de parte del gobernador? ¿Qué notó? ¿Optimista? ¿Animado en cuanto a acompañar la gestión de los municipios? Sí, bueno, la verdad que con el gobernador Bordet
siempre que hemos tenido una buena predisposición y en ese sentido un acompañamiento. Hablamos de numerosas cuestiones, también estuvimos charlando de la inauguración próxima de lo que es la cancha de hockey, en el cual el gobierno de la provincia tuvo un importante rol en cuanto a los aportes. La idea por ahí también es hacer otras mejoras más. También estuvimos planteándoselo y charlando al respecto. También estuvimos charlando respecto del salón polifuncional que queremos hacer acá cercano al polideportivo, que va a implicar el desarrollo de actividades deportivas sociales en un ámbito cerrado. También la idea por ahí es tener un acompañamiento al Ministerio de la Nación en cuanto a la parte del área de deporte, precisamente con el ministro Lames, y bueno, poder insertar esa obra en un programa nacional en el cual es muy factible. Las expectativas son muy buenas. Siempre, digamos, el gobernador se ha mostrado predispuesto a las distintas propuestas que le hemos presentado y con cuestiones concretas. Esto del tema del gas natural, Luis, la verdad que esto lo charlamos el año pasado, en octubre, y hoy ya estamos en una cuestión de pliegos licitatorios. No me quiero olvidar y dejar por fuera también, cuando charlamos respecto al tema de las aulas, también ya se licitaron. Hablamos también de una obra tan importante que no quiero descuidar, que si bien se va a financiar con fondos nacionales, tuvo un rol muy importante y un acompañamiento importante por parte del gobernador de la provincia en cuanto a lo que es la sustitución de cloaca, una obra cerca de los 200 millones de pesos y que en el cual el gobierno priorizó esa obra a la comunidad de Cerrito y estableció en una adenda del programa Profesa y se hizo la adjudicación, o sea, teniendo tantas necesidades en otras localidades. Realmente yo creo que cuando uno va con planteos concretos y con proyectos concretos que hacen al bienestar de una comunidad, siempre hemos tenido respuestas por parte del gobierno de la provincia. Hablaron de una, también se ha hablado, es un proyecto que tienes, de una posta sanitaria en Moreno. Sí, realmente, bueno, esto en principio, allá en agosto del 2019 tuve la posibilidad de tener una audiencia con la ministra de Salud, con Sonia Velázquez, en la cual se lo manifesté personalmente. Inclusive hay un expediente ya armado respecto de la posta sanitaria de la localidad de Moreno, nuestro querido Moreno, pueblo Moreno. Y en ese momento ese expediente tenía establecido como un lugar, digamos, para adecuarlo, es lo que sería aledaño a la capilla Virgen del Rosario. La verdad que analizando la situación, y hoy por hoy hay un espacio tan importante ahí en el polideportivo de Moreno, en el cual hay una edificación que hoy por hoy no tiene una utilidad y está en condiciones por ahí poder ser utilizado, qué mejor poder utilizarlo como una posta sanitaria, en la cual se lo manifesté ayer personalmente al gobernador, en la puesta a disposición. Bueno, creo que eso va a permitir, yo creo que más rápido el avance de ese expediente, y ojalá se concrete en un corto plazo este tema de la posta sanitaria, más que nada porque hoy por hoy, de acuerdo a lo que nos habían contestado desde Salud Pública, es la necesidad de desarrollar un espacio físico adecuado a los requerimientos de una posta sanitaria. Y entendemos en ese sentido que ese espacio del polideportivo, donde está en la parte de vestuario, no todo, un sector, se puede afectar tranquilamente y cumpliría con los requisitos que hoy por hoy exige Salud Pública. Bien, José también estuvo con el comisario mayor Gustavo Palacios, el subdirector de Dirección Vial de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles fueron los temas? Por allí estamos informados de que hablaron sobre la formación de inspectores de tránsito de la ciudad. Sí, yo creo que hay un trabajo importante que tenemos que hacer en ese sector, en esa área, en la parte de la formativa de los inspectores de tránsito. Hoy por hoy se incorporó una persona más y la idea es poder trabajar fuertemente en la cuestión formativa, y lo entendemos como tal porque se trata de un trabajo que por ahí a la sociedad o a todos no es tan grato. Y más que nada cuando la persona que tiene que proceder a indicar una falta, tiene que estar preparada para ello y tener los fundamentos necesarios y, por supuesto, saber la forma que tiene que proceder. Que a veces eso es lo que a nosotros nos genera ciertas dificultades. La idea por ahí, bueno, en primer lugar, reconocer un hijo de nuestro pueblo que esté en tan importante lugar, nada más y nada menos que como en el área de tránsito de la provincia. En una charla con él, era la idea poder visitarlo y bueno, poder
llevar adelante un desarrollo de trabajo en materia de tránsito, no solamente la cuestión formativa de los inspectores, sino también en forma general. También tenemos que trabajar fuertemente la cuestión informativa de los ciudadanos, de las nuevas generaciones, como lo habíamos desarrollado en su momento en gestiones anteriores y que habíamos llevado un trabajo muy importante al respecto. Bueno, la idea es poder volver a retomar, si bien el escenario no es el mismo, porque sabemos de que la forma de poder trabajar es a través de los chicos, las escuelas, hoy por hoy no es necesario, pero se puede ir proyectando y programando que cuando venga la nueva normalidad, que tanto hablamos, poder estar preparado y poder llevar adelante este trabajo. La verdad que, bueno, realmente nos puso en contacto con una colega de él, de Gustavo, no me acuerdo el apellido, Medina, así que bueno, la idea, Griselda Medina, la idea de poder, digamos, llevar adelante un programa de trabajo adecuado a que, en primer lugar, estar preparado internamente con los inspectores y después, por supuesto, ir trabajando en la cuestión formativa comunitaria de la sociedad para poder tener aún más regulado y controlado el tránsito en nuestra comunidad. Bien, hora después, a la noche, anoche precisamente estuvo reunido con la Unidad de Defensa Civil, de Junta Civil aquí en Cerrito. Se habló sobre, bueno, imagino, la marcha de, bueno, lo que es la pandemia, y se hablaron sobre nuevas habilitaciones. ¿Qué se puede informar, intendente, con respecto a lo que resolvió la Unidad de Junta Civil? Sí, bueno, estuvimos charlando un poquito con la presencia de la doctora Picconi, nos comentó un poquito el tema del cómo va marchando respecto al tema de la vacunación, de la verdad que vienen muy bien organizados y se viene desarrollando con normalidad. Estuvimos charlando también de la situación epidemiológica, en la cual hoy por hoy la comunidad está muy bien. Hoy, al día de la fecha, hoy tenemos un solo caso activo y en la cual se trata de una persona que si bien tiene domicilio acá en la localidad, no reside en la localidad. Eso hace por ahí brindar una tranquilidad. Y ojalá sigamos así. Hoy por hoy, como siempre hablamos en la Junta de Defensa Civil, depende mucho de la responsabilidad de cada uno y de la forma que la conducta que cada ciudadano tenga. Y que creo que en ese sentido lo hemos aprendido ya a un año de esta pandemia, hemos aprendido cómo tener que cuidarnos y cómo sabemos que si no hacemos las cuestiones adecuadas nos corremos riesgo de contagiarnos. En cuanto a los planteos importantes o el punto del orden del día importante que tuvimos en el día de ayer a la noche, se determinó o se habilitó para la comunidad la posibilidad de desarrollar eventos sociales no sin fines de lucro hasta un tope de 100 personas, y en ese sentido abarca también a la habilitación de salones, siempre y cuando cuenten con la habilitación municipal, y eso lo resalto porque no todos los salones que hoy por hoy se encuentran en nuestra localidad, claro, cuentan con la habilitación municipal, y para ellos va a ser fundamental tenerlo, porque de acuerdo se va a tener en cuenta la capacidad de que tenga cada salón, y en ese sentido no va a tener que tener una mayor ocupación de un 40%. Ahora, si ese 40% da por encima de 100 asistentes, el tope máximo son 100 asistentes. Así que establecimos ese criterio. El rango horario en cuanto a lo que hoy por hoy está la restricción horaria se extendió una hora más, o sea que los días viernes, que sería la madrugada del sábado, estaríamos extendiéndolo hasta las 3 de la mañana, como así también del domingo, la madrugada del domingo, no del lunes, del domingo también se extendería una hora más hasta las 3 de la mañana. Las personas que por ahí quieran organizar un evento, sea cumpleaños, un aniversario, casamiento, y quiera, por supuesto, hacerlo en los salones que estén habilitados, deberá presentar al municipio una nota solicitando el pedido de habilitación, en la cual deberá identificar los asistentes o invitados al evento, en la cual deberá describir no solamente el apellido y nombre, sino también el documento y un contacto. Normalmente, como lo establecen
todos los protocolos establecidos hoy por hoy y habilitados a la fecha para desarrollar cualquier tipo de actividad donde implique la asistencia de personas. En ese sentido, la Junta de Defensa Civil lo que consideró y por ahí permitió es la posibilidad de un pedido de un particular en cuanto a la habilitación, desarrollar la actividad, por supuesto, el tema de sonido, la gente que tiene servicio de lunch, bueno, ir un pasito más de lo que hoy por hoy no estaba permitido, bueno, poder permitirle a ese sector, al menos bajo estas condiciones o bajo estas situaciones, poder desarrollar esa actividad que lamentablemente ya lleva más de un año sin poder hacerlo. Bien, se habilitan entonces fiestas sociales sin fines de lucro de hasta 100 personas, al igual que los salones que tengan habilitación municipal con protocolo para el evento, y además se extiende el horario de 3 a 6 de la mañana, madrugada del sábado y madrugada del domingo. Exactamente. Por ahí el tema de los asistentes, por ahí un poquito confuso, lo que yo quiero decir al respecto es que el tope máximo es hasta 100 personas. Ahora, también se tendrá en cuenta la capacidad, claro, que tenga ese local o ese local. Si ese local tiene una capacidad para 80 personas, se le calculará el 40% y en función de ello se le establecerá la cantidad de personas que van a poder asistir. Está bien. Bien, intendente, obras que se están en ejecución. Bueno, estamos trabajando en este momento en Plaza Malvinas Argentina, que estamos haciendo el monumento a los excombatientes. La verdad que es un monumento que teníamos pensado desarrollarlo el año pasado, no se pudo llegar. Bueno, ahora, si Dios quiere, vamos a poder concretarlo y ojalá Dios quiera, si el tiempo lo permite, poder inaugurarlo el día 2 de abril para cuando llevemos a cabo el acto y veremos las condiciones en que se podrá llevar el acto, porque siempre tenemos que estar mirando la situación epidemiológica de la comunidad y, por supuesto, del país. Estamos trabajando y terminando ya el quincho número 1, ahí del polideportivo. Sí. Se están colocando ya la última parte, lo que es la parte de aberturas, la que estábamos esperando, bueno, fueron entregadas, gracias a Dios, y ahora estamos colocándolas y estamos terminando también el diseño respecto al tema de cocina, que también ya fueron adquiridos, así que si Dios quiere ya estamos en la parte, ya finalizando todo ese sector. Ahora, dentro de un poquito de día, vamos a estar arrancando con la obra de pavimento, la cuadra pendiente de María Guar, que teníamos pendiente, así que vamos a estar arrancando ahí. También estamos desarrollando distintos, en algunas arterias, algunas mejoras en cuanto a... ¿Reposición de ripio? Exactamente, reposición de ripio y también lo que es el tema de cloacas. También estamos trabajando respecto de eso. Así que estamos, y ahí, bueno, estamos terminando algunas gestiones que están ahí a punto de firmar, lo que es ya casi un hecho, que es la firma del convenio marco específico de las 11 cuadras de cordón cuneta para el barrio CGT, así que estamos esperando muy expectantemente, que tenemos que organizar todo lo que es pliego de para el tema de la adjudicación, como así también estamos en la última etapa del programa UNOPS, que implica la remodelación de Plaza Las Colonias, que también ya estamos ahí. Ayer, el día de ayer, recibimos el pliego para la firma del convenio marco, que eso implicaría, digamos, la firma del mismo. Lamentablemente detectamos un error en el cual debe ser subsanado, y bueno, eso por ahí a veces implica el alargue de los plazos, pero implica, digamos, para nosotros una importante mejora, donde tenemos la idea del desarrollo de nuevos tramos de vereda, mejoramiento de toda la parte de luminarias y también la parte de juegos que quizás lo hemos demorado un poquito, nos ha llevado un poquito más de tiempo, más que nada porque íbamos avanzando en este programa nacional y en la cual teníamos toda la expectativa que llegara el año pasado, pero bueno, lamentablemente no. La cuestión sanitaria y más que nada el cambio de objetivo por parte del Gobierno Nacional respecto a la financiación de obras que se prefirió y que en el cual estamos de acuerdo, financiar obras con cuestiones sanitarias, como lo fue el hospital en Colón, se desviaron los fondos para financiar esas importantes obras, cuestiones sanitarias, y ahora, bueno, nos tocó a nosotros, va a estar llegando esos fondos para nosotros, que más o menos van a representar unos 13 millones, que la cual, la verdad que arrancamos con 6 millones de pesos ahora y ahora arrancamos con 13 millones, que implicaría una mejora sustancial en este espacio tan lindo que tenemos. ¿Y en la residencia que se está trabajando? La residencia desarrollamos una obra de mejoramiento de alumbrado, de iluminación. Se colocaron columnas de alumbrado
alumbrado en ese espacio de la residencia e hicimos un mejoramiento entendido de red para la conexión de agua. Fueron obras que digamos que ya teníamos planificadas y que se concretaron ahora en la semana pasada. También quedó habilitado una importante obra de desagües pluviales allí en la intersección de Independencia, Comercio y Libertad. Sí, 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 esa obra realmente nos llevó mucho tiempo y así estaba así planificado porque era una obra que llevaba etapa y que realmente demandaba tiempo, digamos, de consideración. Y bueno, gracias a Dios, la semana pasada terminamos con todo el proceso y ya hoy por hoy ambas arterias, tanto Diagonal Comercio como Boulevard Libertad, ese desagüe pluvial ya se encuentra habilitado y puesto en funcionamiento. Estamos, bueno, nos cayó una lluvia en estos días en la cual pudimos constatar que funciona bien. Habría que ver cómo responde en caso de que exista una lluvia de un mayor volumen. Bien, Cerrito Más Verde, a través de un programa nacional Sembrar Soberanía, recibió aportes, intendente, para la compra de insumos, semillas, para el trabajo y el anexo de más invernaderos en el centro de servicios. Y hoy se incorporan dos familias más al trabajo en forma conjunta con la cooperativa. Sí, sí, exactamente. Hoy fuimos al terreno, al centro de servicio. Este programa para Sembrar Soberanía tiene por objetivo poder brindarle un espacio a más familias que quieran incorporarse a este emprendimiento de lo que es el desarrollo de la horticultura. Hoy lo manifesté y se los dije personalmente, quien tenga ganas de trabajar y llevar adelante y aprovechar este espacio, la verdad será bienvenido. Se recibieron nada más y nada menos que 1.600.000, en el cual implicaría la construcción de dos hibernáculos, la compra de monocultivadores, insumos para el desarrollo de la actividad. Ese sector va a contar semanalmente con la asistencia de un ingeniero agrónomo del INTA. Bueno, creo que las condiciones están pautadas y preparadas para que quien tenga ganas de llevar adelante y quien quiera hacerlo y lo tome como tal. Es una actividad importante, económica importante, que hoy por hoy el consumo de la sociedad está inclinado a ese tipo de producción. Creo que es una alternativa tan importante y vital que quien quiera aprovecharlo y que tenga ganas de llevarlo adelante y que tenga ganas de trabajar, nosotros vamos a hacer todo el acompañamiento, la asistencia técnica, no solamente en la parte productiva, sino también la cuestión comercial. La verdad que es una importante alternativa y salida laboral o una actividad económica que quien quiera aprovecharla va a poder aprovechar y llevar, por supuesto, una solución económica a su familia. ¿Dos invernaderos más se van a estar levantando? Sí, sí, exactamente. Tenemos previsto la construcción de dos invernáculos más, en la cual se va a poder brindar ampliar la producción, no solamente de lo que se está produciendo hoy, sino una variedad mucho más allá. Bien, intendente, por último, estuvo reunido junto a otros colegas del departamento, con autoridades de la provincia del deporte, Liga de Paraná Campaña. Se habló del fútbol, de protocolos, cuál es la posición de Cerrito, o si hay alguna posición en forma general alguna resolución que han tomado después de esa reunión con las autoridades municipales del departamento. Sí, bueno, fuimos invitados por el presidente de la Liga de Paraná Campaña y sabíamos de la presencia de las autoridades provinciales, del contador Gómez y del señor Sánchez. Bueno, la idea en primer lugar era saber ir a escuchar la propuesta. Sabemos de que se está trabajando mucho respecto al tema de los protocolos y la necesidad de poder arrancar con este torneo tan importante de la Liga Paraná Campaña, uno que está habido en el deporte y en el fútbol. Nuestro club ya viene practicando desde diciembre y que creo que las instancias están. Creo que quizás por ahí lo que hoy por hoy está por definir es las condiciones que se hará, y más que nada pensando en la cuestión económica y sabiendo de lo que es lo costoso que implica llevar adelante un torneo y lo que implica, claro, llevar adelante una fecha en lo que respecta al tema de no solamente en la parte deportiva, sino en el tema de seguridad y todo lo que implica el viaje y demás, el viaje exactamente y los partidos. La verdad que en ese sentido y de acuerdo como se está preparando, estamos de acuerdo. En ese sentido, personalmente se lo manifesté yo, en ese sentido, que lo que seguramente hay que hacer y como corresponde es siempre definirlo de la Junta de Defensa Civil, pero en primer lugar se va a establecer y presentar un protocolo y una propuesta al Gobierno Nacional
porque establece la posibilidad de llevar a cabo el torneo para la campaña con la presencia de público. Mm. Bueno, si las condiciones dan y si se obtiene la aprobación por parte del Gobierno Nacional y también del Provincial, que en ese sentido lo descarto por el hecho de que ya es presentado por la provincia, el Gobierno de la provincia, específicamente la Secretaría de Deporte, hace la presentación de esta propuesta, las condiciones estarían dadas como para poder llevar adelante. Por supuesto que esto es un día a día, Luis. Hoy te podemos estar hablando de la posibilidad de llevar adelante un torneo para la campaña con la presencia de público y quizás con un porcentaje, se hablaba más o menos de un 40% de la capacidad de cada estadio, en la cual yo creo que es acorde, siempre y cuando se haga un trabajo serio y responsable y se determinen las cantidades como corresponde. Las condiciones hoy por hoy están dadas. Lo que no te puedo decir es lo que pueda suceder dentro de unos días, o en abril, o en mayo, o cuando esté... De acuerdo a la situación epidemiológica que se vaya atravesando. Tal cual, tal cual. Entonces, hoy por hoy se habla mucho de la situación de lo que es la situación que está pasando en los países limítrofes, con la cepa del nuevo COVID que está sucediendo, con los nuevos el nuevo virus. Y entonces eso nos lleva por ahí a tener que pensar en un futuro, pero pensarlo adecuadamente y cuando las situaciones se presenten. Claro. Y dejarlo a ese tipo de condiciones, de que cada intendente o que cada persona en su ciudad, digamos, sepa las condiciones que nos tenemos que tenemos que afrontar y que, en definitiva, si tenemos que las condiciones sanitarias no son las adecuadas para poder llevar adelante o seguir con el torneo, bueno, se deberá tomar la decisión de poder restringir, suspender y, bueno, después, cuando se dé, continuar. Claro. El tema es que a veces los clubes no tienen el mismo tiempo que a veces las decisiones, ¿no? Porque hoy se está practicando, seguramente los clubes han de querer o estar muy ansiosos de comenzar lo más antes posible, pero esto lleva su tiempo. Digo, es una larga charla, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. No es fácil por ahí establecer una coordinación. Yo lo que nosotros manifestamos, los intendentes que estábamos presentes ahí, es que sea única, o sea, que exista un único, digamos, criterio al respecto de poder desarrollar el torneo y que cada comunidad o cada ciudad también establezca ese único criterio, que no tengamos un criterio distinto a la localidad de Cerrito, claro, sí. Asenca, María Grande, Alcaraz, Hernandaria, o sea, tengamos todo un mismo criterio y al fin, que en ese sentido decir, bueno, se suspende, suspendemos todo, avanzamos todos y bajo las mismas condiciones y criterios establecidos por la Liga de Plana Campaña. Bien, bueno, intendente, por último, dos fechas se marcan el 24 de marzo, Cerrito lo sufrió también, golpe de estado del 76, sucumben ya muchos años de ese momento, y el 2 está confirmado, entonces el acto central en Plaza Malvinas, Argentina. Sí, exactamente, bueno, 2 de abril. Exactamente, 2 de abril. Por supuesto, mañana vamos a hacer, como corresponde, una mención especial virtual, como lo venimos haciendo. Nosotros todos los años lo hacemos de esa manera, recordando una fecha en la cual no debemos olvidar los argentinos y en la cual tenemos que tener siempre en nuestras mentes para que no nos vuelva a suceder lo mismo. Y bueno, el 2 de abril, por supuesto, hacer un recuerdo a los excombatientes que en nuestra localidad de Cerrito tenemos y hacerles el reconocimiento a todos ellos por defender nuestra patria, por defender nuestra bandera, y bueno, qué mejor llevarlo adelante en un lugar que ojalá, Dios quiera, podamos inaugurar ese monumento en honor a todos ellos. Muchas gracias, José. Gracias, Boris. Pausa, cuando regresemos tenemos más información. Quédese con nosotros. Volvemos con la situación epidemiológica en Cerrito y la palabra de la doctora Piconi. Tengo que pensar una nueva fórmula. Tiene que ser algo mejor que lo que ya era muy bueno, pero siempre se puede hacer algo mejor. Una nueva fórmula para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Para él, que sueña con volver al mar. O para ella, que quiere trepar una montaña en vez de subir dos pisos por escalera. La fórmula del viento en la cara. De volver a la ruta. Porque una eternidad puede pasar en un segundo. En un kilómetro. En una molécula. Eso. Una molécula.
Una tecnología que limpia el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Sin mosquito, no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapa tanques, tachos y depósitos de agua. Gira todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consulta a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy. Vení a obtener el máximo rendimiento en cada litro y llegar cada vez más lejos. Vení a limpiar tu motor al límite de la perfección. Cuando salgas, vení a comprobarlo y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Destacados de la semana. El ministro de Desarrollo Social de la Nación destacó Entre Ríos como modelo en políticas de inclusión. El gobernador recibió al funcionario nacional para firmar un acta compromiso para capacitar en la atención a adultos mayores. También entregó microcréditos a 17 municipios y herramientas a emprendedores. El gobierno entrerriano fortalece al sector productivo. La empresa Agroberries de Concordia recibió un aporte de más de 1 millón de pesos destinado a apuntalar la producción de arándano, permitiendo aumentar su competitividad. La vacunación de grupos de riesgo comenzará por pacientes renales. El gobernador informó que se trabaja en la planificación de la vacunación contra el COVID a pacientes en diálisis y personal de riesgo. Además, inauguró la obra de restauración del Centro de Salud de Don Cristóbal en Nogoyá. Muy contento porque este Centro de Salud es un edificio nuevo completamente que permite brindar buenos servicios como odontología, obstetricia, con médicos clínicos, con nutricionistas, con un personal que realmente tiene puesta la camiseta del lugar y de la salud pública. Gobierno de Entre Ríos. Seguimos en este Semanario Departamental TV, ahora desde Cerrito, Hospital Doctor José María Miranda. Su directora, la doctora Claudia Picconi, habló con nosotros para darnos a conocer la situación epidemiológica en Cerrito y en la zona ante el coronavirus, y también el plan de vacunación, cómo se lleva adelante aquí en el nosocomio local. La palabra de la doctora Claudia Picconi. La directora del Hospital Doctor José María Miranda, la doctora Claudia Picconi, en esta jornada de en este día viernes, en donde, bueno, queremos conocer un poco la situación epidemiológica de la ciudad. Claudia, sabemos que hemos venido con días
un poco tranquilos y bueno, bien controlado la pandemia aquí en Cerrito. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, sí, bastante tranquilo está la situación. Estamos con un solo caso activo en este momento. Ajá. Y hoy se enviaron 3 hisopados, o sea que estamos con 3 hisopados pendientes. Y así que, bueno, estamos tranqui, esperando a ver el resultado de esos hisopados, a ver qué, en qué condiciones se modifica esto. ¿A qué se, bueno, a qué se atribuye, bueno, de alguna manera el bajo nivel de infectados en la ciudad? Yo creo que esto es cíclico. Nosotros hemos tenido casos en donde, momentos en donde hubo más casos, en donde hubo menos, en donde llegamos a casos cero. Esto va rotando y va siendo cíclico, sube y baja todo el tiempo y evidentemente tenemos que estando atentos a los cuidados, pero bueno, esto va a ser así todo el tiempo seguramente, hasta que terminemos de vacunarnos todos, ¿no? Bien, y en cuanto a la vacunación, ¿cómo se ha venido desarrollando, Claudia? Y la vacunación estamos bien, se está vacunando. Hoy se continúa con el programa de vacunación, así que estamos con vacuna Sinopharm en este momento y con Sputnik, que van a llegar probablemente en la semana, para continuar con los adultos mayores. Por ahí lo que se está dando más prioridad en la provincia en este momento es tratar de terminar con los adultos mayores. Así que tuvimos una buena noticia que Nación autorizó el uso de la vacuna Sinopharm para mayores de 60, así que es muy probable que se continúe con mayores de 60 con factores de riesgo para continuar la vacunación, ¿no? ¿La Sinopharm viene con 2 dosis o una sola? Son 2 dosis. Hasta ahora todas las vacunas que tenemos disponibles son de 2 dosis. Lo que se puede es ampliar el tiempo entre la primera y segunda dosis. O sea, se puede, más de hasta 3 meses se puede colocar la segunda dosis. Así que se sabe que con una dosis solamente ya los anticuerpos están. Entonces, creo que la prioridad va a ser tratar de hacer, aunque sea una dosis, en la mayor cantidad de personas y sobre todo de adultos mayores, que es lo que más tenemos, ¿no? Y los que son más de riesgo. Bien, en la provincia aproximadamente hay un 60-65% de adultos mayores vacunados de los que se inscribieron o los empadronados para recibir la vacuna. ¿El porcentaje es similar aquí? Nosotros estamos, actualmente estamos en los 80, en los años 80 recién. O sea, no hemos podido bajar de eso a pesar de que tenemos y que hay mucha disponibilidad de vacuna. Estamos todavía con los 80 años. Así que calculo que esta semana, cuando lleguen más dosis, vamos a ir bajando. Se está haciendo en forma de los más viejos a los más jóvenes, por eso es que quedamos, se vacunó de 80 a 90 y más de 90. Uh-huh. Y bueno, todavía no hemos terminado con los de 80 años. Nosotros teníamos en un principio, cuando se hizo el primer empadronamiento de los registros, teníamos aproximadamente 320 adultos mayores. Después que se comenzó con el programa de vacunación, se despertó un montón de gente grande que no había querido vacunarse en la primera etapa, y así que se anotó toda esa gente y ahora estamos en 590 personas mayores. Entonces, bueno, quedamos todavía, no podemos bajar de los 90. ¿Se siguen empadronando? Sí. Inclusive, bueno, al principio, cuando se empezó, se vacunó gente de menos de 80 porque nos guiamos por el padrón de la provincia, pero bueno, fue porque no había... No estaban empadronados, no estaban inscritos los otros. Así que, bueno, ahora seguimos solamente con mayores de 80. Hasta terminar por lo menos con ese grupo, y después vamos a ir bajando en edad, 79, 78, fundamentalmente por el año de nacimiento. Claro. Claudia, ¿y qué han experimentado? ¿Alguna reacción ante la vacuna? ¿Qué sabes? ¿Qué te dicen? No, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido ningún paciente, ni adultos mayores que hayan tenido síntomas. Así que están todos bien, por lo menos. Sí, y se terminó la segunda dosis con la residencia, que también son adultos mayores, así que hasta ahora ningún caso. También se vacunó la policía, los bomberos y los docentes de nivel inicial y jardines maternales, eso ya se terminó. Ah, buenísimo. Bueno, se ha avanzado muchísimo entonces en el plan de vacunación, ojalá que sigamos así, Claudia.
Estuviste dando un informe en la Unidad de Defensa Civil el día pasado, la cual integrás, en donde hubo algunas habilitaciones. Se habilitó la semana, que bueno, eso seguramente ya lo publicaron. Se hizo habilitaciones de salones hasta un 40% del aforo de gente. Y en el caso de salones habilitados y con un máximo de 100 personas, eso empezaba desde la semana y se amplió también en el horario de restricción, creo que es la madrugada del viernes y del sábado hasta las 3. De todas maneras, como bien lo pusieron los chicos, eso va a depender de la situación epidemiológica local y de NEU que se den a nivel nacional, ¿no? Se estaba esperando que si la situación se complicaba, se iban a ampliar las restricciones. Así que mientras nos manejemos con la potestad de poder decidir acá, se va a manejar así, con esas habilitaciones. Y si no, bueno, tendremos que adherirnos a lo que es la situación nacional, ¿no? O provincial. Bien, bueno, a seguir cuidándonos. Se habla de una segunda ola que aparentemente podría darse, pero ya con mucha gente vacunada, con restricciones a tiempo de gente que está en el exterior. Sí, gracias a Dios. La idea es que tratemos de vacunar a la mayor cantidad de gente posible, por lo menos con una sola dosis, hasta, bueno, esperar que no venga el frío y que vengan la segunda ola, que ojalá que no nos llegue, obviamente, ¿no? Pero tenemos que seguir cuidándonos, no hay otra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a vos. Pausa, cuando recemos tenemos más información aquí en este semanario departamental TV y la palabra del doctor Jean Felici en esta nueva cohorte para el curso de cuidadores de ancianos que será en el mes de abril aquí en Cerrito. Ya volvemos. En Semana Santa, Villa Urquiza te espera. Primer Festival Nacional, Nuestra Tierra. Sábado 3 de abril, desde las 11 de la mañana en Plaza Primero de Mayo, paseo gastronómico, artesanos, emprendedores y productores, música y danza, expositores de nuestra cultura en todas sus expresiones. Organiza Gobierno de Villa Urquiza. Invita Ministerio de Cultura de la Nación. Termas de María Grande, piscinas termales al aire libre y cubiertas de excelentes propiedades terapéuticas. Todos los servicios, sanitarios, duchas con vestuarios, enfermería y guardavidas. Espacios recreativos, zona de camping, parrilleros, hotel y cabañas. Visita y viví la tranquilidad. Termas de María Grande, tu lugar. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos, trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente, Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad.
Si sos cliente de Hacienda de la Ganadera, esta oportunidad es para vos. Te presentamos Línea Ganadera, una exclusiva manera de financiamiento para que mejores tu rodeo y tengas una producción más eficiente. Crédito en pesos y a tasa preferencial. Consultá con nuestros asesores del sector Hacienda. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. Crédito sujeto a calificación y aprobación de Cooperativa La Ganadera. Las cosas que hacen nuestra vida mejor nos acercan, nos encuentran, nos conectan. Y es ahí donde queremos estar, en donde más nos necesitas. Por eso hoy evolucionamos. YPF Ruta, una plataforma simple e intuitiva que brinda soluciones inteligentes para planificar tus viajes y llegar de forma segura. Con YPF Ruta podés monitorear el consumo de combustible, la performance del motor y el conductor, y así acompañarte en cada viaje. Es la forma más eficiente de gestionar cualquier tipo de flota, sea grande o pequeña, de carga o pasajeros. La movilidad es nuestro eje. Por eso, YPF Ruta es una nueva herramienta para quienes tienen algo para transportar y para quienes esperan recibirlo. Evolucionamos para acercarte al futuro. Personales, en solo unos minutos es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Señor vecino, hoy más que nunca, cuidarnos depende de cada uno. La responsabilidad individual y social es fundamental para enfrentar el avance de la pandemia. Seamos solidarios y comprometidos. Mantengamos la distancia, la higiene y el uso del barbijo. Es un mensaje de la Municipalidad de Cerrito. En este nuestro semanario departamental TV, la palabra del doctor Darío Gianfelici, nueva cohorte para el curso de cuidadores de ancianos, en su séptima edición. ¿Desde cuándo? ¿Para quiénes está destinado? ¿Qué días? Y todo lo que hay que saber sobre inscripciones, con la voz del doctor Darío Gianfelici. Lo escuchamos. Muy bien, con el doctor Darío Gianfelici, estamos en esta tarde. Agradecemos el tiempo, doctor, para atendernos y conocer un poco esta nueva cohorte, esta nueva información, esta muy importante información que tiene que ver con la nueva cohorte para cuidadores de ancianos. Esto es así aquí en la ciudad de Cerrito. Así es, a partir del 9 de abril vamos a dar comienzo al cursado del séptimo curso de cuidadores de ancianos, con características similares a los seis cursos anteriores. Con fundamentalmente las diferencias que marca la circunstancia actual, ¿no? Donde a todo lo que ya veníamos informando a los cursantes, se agregan los cuidados justamente para evitar problemas con el COVID. El curso, como te decía, va a empezar el día 9 a las 14 horas en el Salón Mirna Perotino de la Plaza Las Colonias, y vamos a tener una cohorte bastante limitada, porque prácticamente el 50% del cupo que habíamos dispuesto lo va a ocupar el personal de la residencia. Claro. De manera que nos van a quedar 15 cupos para gente, fundamentalmente con prioridad la gente que vive en la localidad. En caso de que los interesados de la localidad no completen los cupos, abriríamos para personas que viven fuera. Y
todo el cursado, la parte teórica y la parte práctica, se va a llevar a cabo allí en el Salón Cultural. Como siempre, el curso es gratuito, es auspiciado por la municipalidad. Y nos vamos a estar encontrando todos los viernes a partir de las 14 horas allí en el Salón Cultural. ¿El equipo de trabajo, doctor? El equipo de trabajo también es el mismo, afortunadamente seguimos manteniendo el mismo equipo, formado por la licenciada Yamila Gianecchini, por la enfermera universitaria María Liliana Silvestre, y el licenciado en kinesiología, Fernando Spretz, y quien te habla. Bien, ¿qué tiempo de duración va a tener el curso? El curso tiene 8 meses de duración. La cantidad de horas cátedra es de 300 horas, que se completan con trabajos prácticos realizados fuera del cursado, es decir, en la casa del cursante, para lo cual vamos a ir viendo durante el desarrollo cuáles son en qué condiciones vamos a hacer estos trabajos. Bien, ¿inscribirse de qué manera o a partir de cuándo se abre la inscripción? La inscripción ya está abierta en la municipalidad, al teléfono de la municipalidad, que es 4890-099. 091 y 199. Algo así, sí. La idea, los requisitos son los de siempre: mayor de 18 años, que sepa leer y escribir, eso es todo. Y que, por supuesto, tenga ganas, ¿no? Claro. Porque son 8 meses de estudio donde se les informa, pero además hay un módulo de trabajo que van a tener que leer y que van a tener que de alguna manera tener presente, porque el final del curso es con examen, es decir, hay un examen práctico y un examen escrito. Bien, ¿las prácticas, doctor? Las prácticas se van a realizar allí mismo, en el Salón Mirna Perotino. Vamos a ver si armamos alguna cama allí como para poder practicar. Anteriormente estábamos haciendo la parte práctica en el hospital y habíamos programado el año pasado hacerlo en la residencia, pero bueno, con toda esta situación es muy complicado que haya tanta gente circulando en cualquiera de las dos instituciones. Teniendo en cuenta que bueno, ya se va el verano, comienza el otoño y bueno, siempre se está recomendando los espacios aireados, siempre teniendo en cuenta los cuidados. Sí, obviamente que durante todo el tiempo que duren los encuentros, tanto los cursantes como los capacitadores vamos a tener que usar barbijo. En anteriores oportunidades los autorizábamos a algo tan nuestro como el mate. Bueno, esta vez no. Van a tener, respetar el distanciamiento social para en el momento del cursado. Y obviamente la recomendación de que si alguno tuviera algún mínimo síntoma, no concurrir para no contagiar al resto de sus compañeros, ¿no? Claro. Bien, ahora como director de la residencia, doctor, ¿qué balance se hace de la vacunación de los allí residentes, del personal? ¿Han experimentado algún síntoma? ¿Cuándo será la próxima dosis? En estos días, esta semana, terminamos de vacunar tanto al personal como a los residentes. Vamos a recibir la segunda dosis de la Sputnik V. Nosotros no hemos tenido síntomas importantes. Y me llamó la atención que justamente el personal, la gente más joven, tuvo alguna molestia, mientras que los ancianos, no, ninguna. Entonces, estamos muy, muy tranquilos con esto y esperamos la segunda dosis. Claro. Bien, molestia propia de una vacuna, ¿no? De una vacuna propia del dolor del lugar de la aplicación, alguna cefalea, poco frío. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Uh-huh.
Bien, bueno, doctor, comienza entonces el curso 9 de abril, los días viernes. Exactamente, a las 14 horas. Seguimos con más información aquí en la mañana, aquí en este nuestro servicio informativo 100 y también para nuestro semanario departamental TV. Estamos hoy con visita de Adriana Vera, Jessica Quinteros, quienes están en la organización del primer encuentro regional de artistas aquí en nuestra localidad para este fin de semana. Ambos, buenos días, gracias por llegar aquí hasta la radio y comentarnos de qué es lo que se viene. Buenos días a vos, Luis, buenos días a toda la audiencia. Buen día, gracias. Bueno, comentanos qué se viene. Bueno, nosotros estamos con Ches y Marila Cedernich preparando el primer encuentro regional de artistas en la localidad de Cerrito. Ajá. Y bueno, y estamos en los últimos preparativos. Hemos decidido cambiar el lugar por el hecho de del clima, ¿no? Así que bueno, lo vamos a hacer en el Club Unión Agrario Cerrito el mismo mañana a partir de las 18 horas. Bueno, comentamos más o menos lo que vamos haciendo. Dale, primero, ¿cómo nace la idea de reunir a los artistas de la región aquí en Cerrito? Bueno, el tema de reunirnos con el arte fue una iniciativa con Ildi Calderón. Estábamos haciendo test sociales a beneficio, siempre con artistas que iban exponiendo sus obras. Entre ellos estaba, bueno, la mamá de Ches y otros artistas de la localidad, también de Paraná Campaña. Así que decidimos poder hacer una muestra de artistas. Y bueno, ahí se organizó junto con Jessica y junto con Mariela. Ajá. Estamos trabajando en el Instituto de Bellas Artes, hacer el primer encuentro regional de artistas de la diversidad. Entonces la idea fue poder aprovechar, como siempre fue a beneficio de los TED, poder aprovechar este evento para poder beneficiar con útiles a las escuelas rurales y también conectarnos con el arte. Y bueno, claro, seguí contando, Che, todas las ideas que tenemos, que está bueno. ¿Qué va a pasar? Bueno, no lo queríamos suspender. En un principio lo íbamos a hacer en el polideportivo. Ajá. Por las inclemencias del tiempo tuvimos que buscar un plan B. Claro. Por eso, bueno, se va a realizar ahora en el Club Unión Agrarios. Agradecemos a Adriana porque ella fue como la cabecilla de todo esto. Como no pudieron realizar el té social dentro del Instituto de Bellas Artes, empezamos a charlar y dijimos, ¿por qué no hacerlo? También a beneficio y todo, pero como muestra de artistas. Claro. Yo estuve hace poco participando en un simposio en Asencamp de murales, entonces la idea, dijimos, ¿por qué no compartir también y traer un poco de arte y mostrar que en la zona hay distintos estilos y distintos artistas? Y bueno, un poco fue eso, lo de invitar a la gente del Paraná Campaña. ¿De dónde vienen? ¿De dónde van a venir? Y tenemos gente, confirmado. Sí, confirmados de Asencamp, Paraná, gente de Oro Verde, de Crespo, y ahora no sé, de Diamante, ¿de la región? Había. Sí, ajá. sí, bastante, bastante variadito. Bueno, ¿y qué es lo que, con qué nos vamos a encontrar allí? ¿O va de acuerdo a la expresión del artista en ese momento? Claro, distintos estilos, diferentes obras, porque va a haber cerámica, vamos a tener esculturas, pinturas de todos estilos, acuarela, uh-huh, tinta china, óleos, lápices, o sea, va a haber una gran variedad. También va a participar gente de distintas edades, varones, mujeres, o sea, está abierto a toda la comunidad. Uh-huh. Bueno, no sé si ahora sí. ¿Va a ser únicamente exposición o vamos a ver artistas trabajando? Va a haber artistas trabajando, van a venir del simposio los chicos, van a hacer arte en vivo, body paint. Ajá. Mientras vamos haciendo la actividad, ellos van a estar pintando en vivo. Y la idea es, bueno, tenemos un reconocimiento, tenemos... también estamos esperando ver si lo invitamos a Roberto Romani para que venga a leer poesía, también dedicada al tema de las escuelas rurales. La idea es también poder cantar, así que Mauri Páez va a estar cantando, Miqueas Peralta va a estar tocando el violín, y La Fortinera también se unió con nosotros y ellos van a estar bailando una danza. Así que todo eso va a ir pasando en el evento, mientras la gente puede ir viendo las obras. También
van a vender las obras y ellos van a interactuar y con la gente para... La idea de todo esto, la finalidad, es promover la cultura de todas sus áreas. Si bien se va a mostrar mucho lo que es la parte de pintura, pero va a haber canto, danza, y bueno... Música, artistas en vivo. Sí, artistas en vivo. ¿Cuál es la impresión de estar allí? La propuesta está muy buena. Los invito y los invitamos a que pasen, se den una vuelta, siempre con todos los protocolos. No se olviden el barbijo, su mate, su alcohol. Pero la idea es compartir un buen rato, poder conocer a los distintos artistas de la zona y bueno, disfrutar del arte. Sí, bueno, le queremos agradecer también al municipio, porque el municipio nos está aportando todo lo que es logística y también ayudándonos para que los artistas puedan tener su merienda. Queremos agradecerle, aparte de esa, está declarado de interés cultural el municipio y también está declarado de interés cultural la provincia por el Senado de la provincia. Así que queremos agradecer por eso. Van a venir las chicas de Ni Una Menos, ellas van a estar vendiendo todas sus cosas para los libros de la biblioteca móvil, van a tener espines, van a tener cosas para vender y también va a haber venta de panchos y gaseosas, que ellas van a recaudar fondos para su biblioteca móvil. Y también construir género de la provincia, ellos vienen a acompañar como las mujeres, también lo decidimos hacer por el tema del mes de la mujer, claro, pero diversidad. Claro. Y en el marco del mes de la mujer, exactamente. Y bueno, viene Silvina Calveira por el tema de violencia, así que van a poder interactuar, charlar con ella, va a estar con su stand ahí. Y bueno, Martina de Merí va a estar con sus libros, va a estar también con venta de papas fritas y agua caliente. Así que va a estar muy buena la movida para que puedan darse una vuelta, para poder, como hablábamos con Ches, que la cultura se conozca, que hay muchos talentos en Cerrito y para una campaña, más que nada en nuestra localidad, mucha gente que... ama el arte, y no solamente lo que es arte de pintura, sino también la música, el baile, todas sus variedades. Y bueno, por favor, no se olviden que esto, la principal causa es a beneficio, entonces vamos a estar recibiendo cualquier útil escolar, cualquier cosa sirve. Uh-huh. La idea es poder aportar a la gente que lo necesita. Claro, claro que sí. ¿A partir de qué hora van a estar abiertas las puertas del club? A partir de las 18 horas. 6 de la tarde. Sí. Bueno, lindo lugar, alternativo, plan B, un lugar amplio. Sí, había varios, pero seguramente lo eligieron porque, bueno, no se sabe la cantidad de gente. Claro. Porque si viene mucha gente, sería bueno que todos participen. Sí, por tema de protocolo está bueno que es un lugar amplio. Y, amplio, bueno. Y la gente que llegue, no importa si los útiles son usados. Donaciones. Claro. Cuchera, mochila. Recibimos todo. Recibimos, todo, sí, porque le queremos llevar, todavía no hemos decidido, pero hay varias escuelas que estamos ahí viendo rurales que necesitan sus útiles. Sí, así que bueno, esa es la idea del fin y estaría muy bueno que nos acompañe la gente de la localidad. Bueno, este es el primer encuentro, imagino que podría haber más, ¿no? Y sí, sí, impulsando o claro, que las localidades cercanas se copen también a hacer este tipo de encuentros, justamente para promover el arte y también para poner un granito de arena. Lo queríamos hacer en un lugar abierto, lo íbamos a hacer en el polideportivo Tica Borghello, pero del tiempo tuvimos que cambiar todo. Claro. Bien, Jessica, un minutito para un balance de lo que fue el simposio Nacenca de los artistas que participaste. La verdad que fue una movida muy interesante, muy buena. El municipio nos recibió y los chicos que organizaron, ¿no?, nos recibieron excelente. Fueron 3 días a puro arte. Gracias a eso uno creó redes. Entonces claro, ahora, por ejemplo, viene toda una comitiva de Asencam, se viene a participar acá. Y eso está bueno también, generar redes y poder compartir el arte, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, eso se va a ver mañana entonces. Si Dios quiere, sí. Eso se va a ver mañana. Y también el tema del mural, contá también el 2, que vas a estar pintando el mural para... Ahí andaba metida. Ernestina Emery está ella organizando para hacer una campaña sobre la concientización sobre el autismo. El 2 de abril es la fecha, bien, así que vamos a estar colaborando. El mural se va a realizar en la pared de la comisaría, que es
está ahí pegada. Sí. Uh-huh. Así que bueno, creo que ese día ella tiene pensado hacer toda una movida, cantar y muchas cosas, pero se va a ir pintando en el transcurso de estos días. Está muy bueno porque vamos conociendo, ¿no? Y se va viendo la cantidad de artistas que tenemos aquí en nuestra localidad. Y hoy yo a la tarde voy a estar pintando en vivo en la entrega de la distinción La Delfina de la Fundación de Maida Cresto en la vieja usina. Uh-huh. Así que sí, voy a estar también ahí acompañando y está bueno. También el hecho de recalcar que mañana esto se mueve para nuestra localidad es importante, no solamente a nivel local, sino a nivel para la campaña y la provincia. Así que acompañan a las mujeres y viene también la diputada Karina Ramos a recorrer. Y va a estar muy bueno. Esperamos que puedan venir. Bueno, y hablando de... Bueno, ¿hay escuela? ¿Va a haber escuela este año? ¿Los talleres para alumnos? Estamos en eso también. Nosotros arrancamos con Sonia Aranda, el Instituto de Bellas Artes. Este año se abrió. Se abrió las puertas del primer Instituto de Bellas Artes acá en Cerrito. Así que ellas ya están dando sus clases de música, de instrumentos. Está lingüística también, enseñan alemán. Ajá. Y bueno, nosotras arrancamos con Mariela Sevenir, Jessica, a partir de abril vamos a dar todas las técnicas de arte, de pintura, dibujo, distintas expresiones de dibujo, crayones, lápices, pasteles, acuarela. Sí. Vamos a dar a libre, personalizado, como venía trabajando yo, y bueno, ellas con chicos, distintas edades. También se va a sumar Valentina Balcala con los niños más chiquitos. Y bueno, trabajando con los adultos, ambos sexos. Todavía están abiertas las inscripciones, así que el que quiera inscribirse, que hable con Jessica, que hable con Mariela o conmigo, y bueno. O que pase por el instituto. Bueno, vamos a estar los días lunes, ellas van a estar todo el día y los miércoles, todo el día. Bueno, ha crecido evidentemente las expresiones culturales en la ciudad. Uh-huh. Está bueno y la idea es... Apostamos al arte. Exactamente. Felicitaciones y mucha suerte mañana. Bueno, muchas gracias. 6 de la tarde, Unión Agraria de Cerrito, el Salón, el Zoom, primer encuentro regional de artistas locales y regionales. Muchas gracias. Pausa, cuando regresemos nos metemos aquí en Cerrito con la palabra de Rita Guerrero, es la responsable del Centro de Adultos número 19 y la oferta educativa para este 2021. Ya volvemos. Las cosas que hacen nuestra vida mejor nos acercan, nos encuentran, nos conectan. Y es ahí donde queremos estar, en donde más nos necesitas. Por eso hoy evolucionamos. YPF Ruta, una plataforma simple e intuitiva que brinda soluciones inteligentes para planificar tus viajes y llegar de forma segura. Con YPF Ruta podés monitorear el consumo de combustible, la performance del motor y el conductor, y así acompañarte en cada viaje. Es la forma más eficiente de gestionar cualquier tipo de flota, sea grande o pequeña, de carga o pasajeros. La movilidad es nuestro eje. Por eso, YPF Ruta es una nueva herramienta para quienes tienen algo para transportar y para quienes esperan recibirlo. Evolucionamos para acercarte al futuro. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy.
Vení a obtener el máximo rendimiento en cada litro y llegar cada vez más lejos. Vení a limpiar tu motor al límite de la perfección. Cuando salgas, vení a comprobarlo y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Sin mosquito, no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Destacados de la semana. El ministro de Desarrollo Social de la Nación destacó Entre Ríos como modelo en políticas de inclusión. El gobernador recibió al funcionario nacional para firmar un acta compromiso para capacitar en la atención a adultos mayores. También entregó microcréditos a 17 municipios y herramientas a emprendedores. El gobierno entrerriano fortalece al sector productivo. La empresa Agroberries de Concordia recibió un aporte de más de 1 millón de pesos destinado a apuntalar la producción de arándano, permitiendo aumentar su competitividad. La vacunación de grupos de riesgo comenzará por pacientes renales. El gobernador informó que se trabaja en la planificación de la vacunación contra el COVID a pacientes en diálisis y personal de riesgo. Además, inauguró la obra de restauración del Centro de Salud de Don Cristóbal en Nogoyá. Muy contento porque este Centro de Salud, que es un edificio nuevo completamente, que permite brindar buenos servicios como odontología, obstetricia, con médicos clínicos, con nutricionistas, con un personal que realmente tiene puesta la camiseta del lugar y de la salud pública. Gobierno de Entre Ríos. Seguimos en este semanario departamental TV y ahora desde aquí, desde Cerrito, al fondo, mis espaldas, la terminal de ómnibus. Uno de los salones que tiene la terminal de ómnibus está destinado para el centro de capacitación número 19, centro de capacitación de adultos número 19, donde va a funcionar la escuela primaria, la finalización de los estudios de la escuela primaria. Inscripciones para distintos talleres, distintos cursos de capacitación. Hay una gran oferta para los estudiantes mayores que quieran tener... En principio, terminar los estudios primarios, después realizar capacitaciones sobre distintos temas. Pero para ello hablamos con Rita Guerrero, es la responsable del Centro de Capacitación de Adultos número 19 aquí en Cerrito. Y esto nos decía sobre la oferta de educativa, las expectativas, protocolos, los requisitos para inscribirse y obviamente la invitación a todos a que participen este año virtual y presencial a través del Centro de Educación número 19 aquí en Cerrito. La palabra de Rita Guerrero. Muy bien, estamos aquí en la zona de terminal de ómnibus, a metros nada más donde funciona o va a funcionar el centro número 19, el centro de adultos número 19, y que bueno, ya tiene abiertas las inscripciones para este presente 2020. Y en contacto aquí con Rita Guerrero, su rectora. Bueno, Rita, comenzó las inscripciones en este año 2021 del centro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, así es. Ayer comenzaron las inscripciones
para este nuevo ciclo lectivo, con muchas expectativas, nuevas capacitaciones y muy contentos porque ayer, a pesar de la lluvia, fue mucha la gente que se acercó para inscribirse. Bien, ¿cuál es la oferta que tenemos este año, Rita? La verdad que este año una oferta muy variada, nuevas capacitaciones, era algo que ya veníamos trabajando y que queríamos brindar nuevas capacitaciones porque hace varios años que ya se dictaban las mismas, a pesar de que siempre todos los años el cupo está completo, pero queríamos ofrecer otras cosas. Así que te las digo, te las voy a leer para decir un nombre bien como es. Se va a dictar modisto, soldador básico, auxiliar en gestión y pymes, operador informático para la gestión y la administración, auxiliar en instalaciones eléctricas, elaborador de productos de pastelería y auxiliar en pintura y manualidades. Requisito para la inscripción. Requisito es, bueno, ser mayor de 16 años, porque dependemos de la modalidad jóvenes y adultos, así que este es un requisito básico. Y nada más que la constancia de CUIL y una fotocopia del DNI para el momento de la inscripción. Bien, ¿hasta cuándo tenés tiempo para inscribirte? Empezamos ayer, vamos a inscribir hoy y lunes, martes y miércoles de la semana que viene. El miércoles, bueno, si queda algún cupo disponible, seguiremos con la inscripción. Creemos que no, porque, bueno, ya un día de haber realizado la inscripción ya están algunos cursos casi completos. Y así que hasta el miércoles. Y después la segunda semana de abril ya queríamos arrancar. Bien, segunda semana de abril se arranca. ¿Y con qué expectativas? Muchas expectativas, por ahí un poco de incertidumbre también, ya que, bueno, como estamos atravesando esta pandemia, no podemos realizar las clases al 100% en la presencialidad, pero vamos a tratar de trabajar algunas cosas virtuales, otras presenciales, ya que hay capacitaciones que necesitan 100% de la presencialidad. Así que, bueno, con muchas expectativas, invitarlos a todos a que participen. Además, déjame decirte que además de las capacitaciones laborales, también el centro ofrece la oportunidad de la terminalidad de educación primaria para jóvenes y adultos que no hayan finalizado sus estudios primarios. Se pueden anotar también, eso ya comenzaron, pero no hay problema, se puede arrancar en cualquier momento del año. La presencialidad también va variando, hay días que son presenciales, otros que no. Si la gente por ahí adulta no puede asistir, se hace un trabajo comunitario de entregar el material, de trabajar, los horarios son flexibles, así que también eso es una propuesta muy importante, ya que el finalizar los estudios primarios es, además de que, bueno, de que es obligatorio, pero que para la gente adulta que no lo ha podido terminar, también se ofrece aquí. Es como ir cerrando una etapa, ¿no? Tal cual, muy importante, que a veces no se animan o tienen miedo y que cuando se deciden después están muy contentos porque es un logro muy, muy importante. Bien, decías eso va a tener presencialidad y virtualidad también bueno, la finalización de los estudios primarios. Eso también, sí, depende por ahí, generalmente como adultos pertenecen a las personas de riesgo, entonces a ellos no se les exige la presencialidad y es el docente quien se acerca a la casa, les entrega el material y se hace un seguimiento más personalizado. Bien, bueno, el protocolo entonces se va a ir viendo con los que van a estar ingresando, pero imagino cuidándose permanentemente entre uno y otro, ¿no? Por supuesto, el protocolo antes que nada, poder cumplir con todo, por eso no nos podemos exceder de un cupo máximo tampoco. Claro. Así que sí, queremos lograr la mayor presencialidad posible en cuanto a lo que nos habilitan y en cuanto a los espacios físicos que tenemos. Así que por eso, la idea es esta semana y la semana que viene tomar inscripciones. Cuando tengamos ya los cupos completos, el instructor se va a poner en contacto con sus estudiantes y ahí va a analizar qué día y qué horario va a ser y cómo se va a desarrollar la capacitación. Y la idea es la segunda semana de abril comenzar. La idea sí, ya para no retrasarlo más, la segunda semana de abril ya comenzar. Bueno, Rita, muchas gracias y mucha suerte. No, por favor, muchas gracias a vos y los esperamos a todos a que se sumen a estas propuestas. Al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cerrito llegó una nueva unidad de ataque rápido para ser ocupado y estar al servicio de la localidad y de la región. Estuvimos en un lugar, la palabra de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Cerrito, como así también Bomberos Activos, para esta llegada, una nueva unidad, reitero, muy nueva, por cierto, equipada con la última tecnología para ser ocupada, ojalá que no, pero bueno, en el momento que lo requiera Bomberos Voluntarios. Agradecemos al amigo Sergio Serrano por este material. Lo escuchamos.
Gracias por, ¿cómo es? Por estar usted acá para mostrarle al pueblo lo que el cuartel hoy ha traído al pueblo como una unidad moderna, una unidad que tiene mucha tecnología, que para ir no quedándose atrás, como dice en el tiempo, ¿no es cierto? Un vehículo nuevo, todo nuevo, nuevo, nuevo. Así que, bueno, estamos conformes, contentos de tener esta unidad nueva acá en el pueblo y que siquiera nunca lo ocupemos, pero está. Que esté importante, que no lo ocupemos mejor. Para cubrir las necesidades tiene que ser un vehículo que esté en condiciones, y aunque todos están en condiciones, pero tener un vehículo más siempre es lindo. ¿Es mucha la inversión de este vehículo? ¿Mucho dinero? Sí, se compró primero una unidad 0 kilómetro en el año 2018 y luego esto salió, tenía un valor, el equipamiento, de $13,000. ¿En aquel momento? Claro, son $13,000 y que ya se ven abonados, entonces estábamos esperando que se finalice. Bueno, hoy tuvimos la suerte de poder que esté acá presente, pero bueno, fue bastante larga la espera. Entre lo que ustedes habían pedido y lo que fueron a buscar hoy, lo que encontraron, gratamente sorprendido, me imagino, porque realmente da gusto ver esta unidad, ¿no? Sí, está todo, digamos, el constructor cumplió con todo lo prometido, es decir, se nos extendió en el tiempo, pero en cuanto al el compromiso de cumplir con todo el equipamiento, está todo perfecto. Darío, contame. Sergio, ¿cómo estás? Traer esta unidad es importante para usted, para trabajar. ¿En qué los va a beneficiar? Mira, en muchas cosas nos va a beneficiar. Vos sabés que esta es una unidad 0 kilómetro y todo el equipamiento es cero. Esta unidad trae un malacate, ¿no? Como podías apreciar ahí en las imágenes. Trae un tanque de 400 litros de agua y también para espuma. O sea, si hay un derrame de combustible o un incendio de un vehículo, se le puede tirar espuma. No, tiene mucha tecnología, trae una estación meteorológica, un dron también, que no está porque no era el adecuado el que tenía, pero ya no van a mandar el dron. Y bueno, y es 0 kilómetros, cero problemas prácticamente. Por varios años le va a tener problemas. Y calculamos que por muchos años, sí. Así que muy, muy grato. Esperamos mucho, más de un año, pero valió la pena. La calidad del trabajo y todo eso, excelente. Guito, bueno, sos el jefe del cuerpo, bueno, seguramente después con los muchachos, mostrarle todo, si bien están ahí atrás todos conociéndola ya. Sí, la verdad que, estamos muy contentos de tener esta unidad, me sumo a lo dicho. Sí, mañana tomaremos un tiempito, le explicaremos todo lo que, cómo se maneja la unidad, digamos todo lo que es bomba, todas esas cosas, luces, uh-huh. Todas esas cosas para que ellos cuando tengan que salir, digamos, sepan dónde están las cosas. Es muy autónoma, hasta tiene una torre de luz. Una torre de luz, sí, que es muy importante que para trabajar en la ruta o en campo, por ahí es muy bueno. Es muy importante. En la ruta donde hay accidente muchas veces lo que no hay es iluminación. Por eso mismo, a nosotros nos viene de re bien, digamos, porque por ahí uno pierde tiempo, digamos, en prender grupos de electrógeno, en armar todo un ¿cómo te podría explicar? Una estructura, ¿entiendes? Y bueno, ahí se pierde tiempo. Con esto vamos a hacer el trabajo mucho más rápido. Exactamente. Y ahora a trabajar, a usarla, decía Mingo, mejor si no se usa, pero en algún momento habrá que usarla. Ojalá que nunca la ocupemos, ojalá que nunca tenga que salir del cuartel para una emergencia. Pero bueno, si tenemos que hacerlo, está en condiciones como para salir. Bueno. Mingo, ¿cuál va a ser la próxima inversión, si le podemos contar a la gente? ¿Qué se piensa de las necesidades? Y en primer lugar tenemos que ver que cuándo nos van a dar dinero, ¿no es cierto? Porque este dinero viene de hace 2 años, así que
vamos a ver qué lo que nos dan de dinero y luego vamos, por lo menos, no es cierto, de mi parte, vamos a seguir invirtiendo en el nuevo cuartel que estábamos haciendo, no es cierto, para que el día de mañana se haga todo lo que tiene que tener el cuartel. Este cuartel ya ha quedado chico para todos los vehículos que tenemos, si bien es que lo estamos llevando algunos allá, los que no se necesitan, todo eso, pero hay muchas cosas para hacer allá, tenemos que hacer baño y hay que hacer. Y me gustaría agrandarlo otros 10 metros como estaba hecho en un primer proyecto que se hizo. Eso sería para mí, yo no soy el que totalmente decide, ¿no es cierto? Y en primer lugar tenemos que tener el dinero, que hoy no está tan fácil la situación. Bueno, pero rumbo a eso vamos, de que el pueblo tenga un buen cuartel, un buen lugar donde puedan estar los bomberos, tener como los otros cuarteles que ya más viejos, que tienen sus comodidades, nosotros también las queremos tener. Bueno, los felicito nuevamente y les agradezco la atención y bueno, que sea con satisfacción el recibimiento de esta unidad, que sea para trabajar, como decía, que no se ocupe y cuando se ocupe, que se ocupe bien. Está bien, muchísimas gracias, muchas gracias por hacer este conocimiento, de hacerle al pueblo, ¿no es cierto?, por medio de ustedes, ¿no es cierto?, siempre son los periodistas que muestran las cosas y si bien es que por ahí a veces hay algunos que se enojan con los periodistas, pero sin ustedes no podemos hacer nada, ¿eh? Muchas gracias. Sí, así. Bueno. Final de nuestro semanario departamental TV, ya aquí en este mes de marzo, ya estamos en otoño y nosotros en 7 días nos volvemos a reencontrar, sin antes de decirles que vamos a estar la próxima semana, pero con todo el material de lo que ocurra en la preparación para la Semana Santa, los festejos de alguna manera de Semana Santa, con días que tienen que ver con días feriados, propuestas que tienen cada una de las localidades, ferias de artesanos, propuestas de la que nos brinda la amada naturaleza y bueno, también lo que tiene que ver con la gastronomía, todo en los próximos 7 días.